pronto mañana a ti tú 6:30 de la mañana, que no ha pasado ninguna cagada. Ah, no, las zorras no usan placa, ¿no? No, no. No, porque las miras culetas, no se les ve la placa. Y entonces el presidente le dijo, oh, yeah, ¿cuál es la adivinanza que tú quieres que yo te diga? Y entonces dijo, pues blanco es, Colombia lo pone, gringo lo come. Bienvenidos a la Fiesta Brava. Os habló Paco Ojeros. En buena hora y ole. No, sí, eso ya es otra jalo, sí, eso no va más. Ya, eso sí que la ahorita no es que pero no le van a pagar. El que manda central se permite recordar que... No, cuando dijeron por la mañana que usted estaba libre y no la encontrábamos por ninguna parte, dijimos eso, güey, que salió Torretén y volví la cogió, porque no aparece por ninguna parte. Porque, por ejemplo, la señorita Doña Viena le puede ver hasta el canal A. Oiga, presidente, esto se está moviendo como mucho, ¿no? ¿No sería bueno que se apretara el cinturón? Yo salgo de aquí con la frente en alto o muerto de la vergüenza. El humor es la única posibilidad que tiene este país, o si no, imagínese el gobierno de Turbay cómo lo hubiéramos resistido. Entonces, ¿de qué hablo, presidente? ¿Conoció al cuchito Manuel Marulanda? No, es así. Sí. Gracias. ¡Fuerzazo! ¿Por qué? Buenas noches, Servicio Colombia, ¿le hablan a Estrelí? ¡Ay, buen apetito, mijito! ¡Hola, gente! ¡Uf! De la tradición. Una grave crisis por la cual atraviesan nuestras instituciones. ¿Pero quién es más malo, usted o el presidente López? Usted. ¡Tenga duro! Respetable los políticos. Claro. ¿Qué es esto? Todo es el busto. ¿Qué más?